Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local. A Castro Actualidad, hoy miércoles 24 de septiembre, les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. Un divertido espectáculo de actuaciones sirvió para recaudar fondos para FAID, con la colaboración del Club Deportivo Castro del Río y el Ayuntamiento. La Asociación de Vecinos Cruz del Chocolatero afianzó una de sus actividades anuales, la chocolatada, con la actuación de Beatriz Leva. Los míticos equipos comarcales de fútbol sala se dieron cita en un torneo de campeones en el pabellón municipal. Los alumnos de infantil y primaria comenzaron las clases el 10 de septiembre y el resto se incorporaron el 15. AFAID celebró una jornada de puertas abiertas para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Izquierda Unida está inmersa en una campaña para eliminar las peonadas y conseguir un plan de empleo extraordinario. Lleno hasta la bandera, como se suele decir, en el patio de la Casa de la Cultura y la Juventud con la organización de ese Tu Cara Más Solidaria para recaudar fondos para AFAID. El Club Deportivo Castro del Río Cajasol, en colaboración con el Ayuntamiento y AFAID, organizaron el sábado 6 de septiembre un doble acto en el patio de la Casa de la Cultura y la Juventud. Por un lado, la presentación del primer disco de la cantante local Bel, que lleva por título Comienzo. Por otro, un Tu Cara Me Suena con los voluntarios y la directiva de AFAID, coordinado por José Luis Márquez. Churros y chocolate pudieron degustar los castreños que se acercaron a celebrar con la Asociación de Vecinos Cruz del Chocolatero esta actividad. No faltó tampoco, además del placer gastronómico, el disfrute del espectáculo. Amenizó la noche Beatriz Leva, que ha sido preseleccionada entre los 15 últimos candidatos para el programa de Canal Sur Se Llama Copla. También el sábado 6 de septiembre hubo un lugar y un momento para el deporte. En el pabellón municipal se dieron cita los Playboy de Baena, Espejo Fútbol Sala, La Novedad de Castro del Río, Apaga y Vámonos de Doña Mencía, Regajo Bar Autoescuela Leña de Bujalance y Salón Palladium de Castro del Río. Equipos todos ganadores de los maratones que año tras año se han celebrado en nuestro municipio. Y precisamente el miércoles 10 de septiembre volvían los alumnos de infantil y primaria a la escuela. Un año más estuvimos compartiendo este día con los más pequeños y con quienes pasan gran parte del tiempo con ellos, sus profesores. Encontramos de todo, como en botica, los que estaban deseando retomar las clases, los que habrían esperado un poco más, los que las pisaban por primera vez y los veteranos que cursan el último curso.
Y el pasado domingo 21 de septiembre se celebraba el Día Mundial del Alzheimer. AFAID, la asociación que se encarga de estos enfermos en nuestra localidad, organizó el pasado viernes unas jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones. Desde por la mañana, voluntarios, usuarios y vecinos compartieron la labor de cuidado. Se pudieron observar los trabajos que diariamente realizan, así como el cuidado que profesionales de salud mental y fisioterapia procuran a los abuelos. Por la tarde se ofrecieron tres talleres, uno de enfermería con María del Carmen Cañadillas y Rafi Gómez, otro de psicología con Isidoro Izquierdo y Paloma Toribio y otro de fisioterapia con Guillermo Oteros, todos con ideas y consejos prácticos para los familiares y cuidadores. Tras la reposición del vídeo Imágenes para el Recuerdo, se clausuraron las jornadas con una copa que AFAID ofreció a los asistentes en el claustro de la Casa de la Cultura y la Juventud. La agrupación local de Izquierda Unida, ante las previsiones de una escasa cosecha de aceitunas, está llevando a cabo una campaña solicitando al Gobierno autonómico y central la eliminación de las peonadas y un plan de empleo extraordinario. Bien, pues buenas tardes. Izquierda Unida está iniciando una campaña, al igual que ha hecho en otros momentos también, pues con motivo de la previsible muy mala cosecha de aceitunas que vamos a tener en toda la provincia de Córdoba y de Jaén. En este sentido, pues planteamos, y de manera muy preocupante, la situación que se va a dar de una cosecha muy, muy, muy escasa, donde se calcula que estará en torno a los 20 días de campaña en su totalidad, lo que provocará, pues bueno, que no tengamos los trabajadores y trabajadoras de nuestra localidad en concreto los días, poder hacer frente a esas 35 peonadas que se necesitan para acceder al subsidio agrario. Planteamos desde nuestra organización política que hay que movilizarse, hay que plantear este drama que supone para la economía local y que afecta a todo el mundo, no es algo que solamente afecte a los trabajadores y trabajadoras. El 95% de la economía local pues está basada en la agricultura y afecta a todos los ciudadanos de una manera o de otra. Tenemos que movilizarnos, tenemos que plantear la necesidad de que se eliminen las peonadas que se piden, las 35 peonadas, pedir un plan especial de empleo al Gobierno autonómico y al Gobierno central, y que de esa manera pues sirva para paliar y dar los jornales que no se pueden dar desde el campo, y que también sirvan para que contribuyan a las peonadas que se necesitan, si en su caso plantean una reducción que no suponga el 100%. Pero nosotros planteamos en principio la eliminación total de la misma. Yo creo que hay que llevar esto con tiempo. Estamos en el mes de septiembre, pero tenemos muy claro, ya con los contactos que se han tenido con organizaciones agrarias, con sindicatos y con los trabajadores y trabajadoras, sabemos que esta situación va a ser así, que afecta de manera también muy directa a la mujer, que bueno, pues se ha visto perjudicada en estos últimos tiempos, y cuando el trabajo escasea, este colectivo es el primero en el que se desecha, digamos, esa mano de obra, y que hay que pelear en nuestra obligación. La movilización sirve, estamos viendo que da resultados y es una realidad que tenemos que afrontar. En este sentido, pues bueno, desde esta organización política, en distintos puntos de nuestra localidad, en bares, en distintos establecimientos y en la calle, incluso en el ayuntamiento, vamos a llevar a cabo esta recogida de firmas, además de otras movilizaciones con actos públicos, donde pedimos que la ciudadanía, ya hemos tenido encuentro concretamente con la plataforma contra los recortes y la crisis, y está, por supuesto, en la línea de trabajo, en esta línea de apoyo, y pedimos que haya una cohesión y haya rigurosidad en este problema que nos afecta, y al cual estamos convencidos de que hay soluciones que se tienen que abordar desde las administraciones competentes, en este caso la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
y nada más, muchas gracias. Estamos ante una rueda de prensa comarcal. Agradecer la presencia de Eva, la coordinadora local de Espejo, Francisco Antonio, el alcalde de Espejo, Vicente, alcalde de Nueva Cartella, José Luis, nuestro alcalde de Castro, y Manolo Germán, que es nuestro coordinador comarcal. Hoy estamos aquí para presentar una campaña que inicia Izquierda Unida a nivel provincial y que va a tener dos vertientes claras: una a nivel institucional, con presentación de mociones, con solicitud a las distintas administraciones para que se sufraguen, por un lado, unos planes especiales de empleo con motivo de la mala campaña de Ceduna que se nos viene, y solicitar una reducción de las peonadas o, en su caso, la eliminación, ¿no? Y, por otro lado, pues una campaña que se desarrollará también en la calle con distintas movilizaciones y con una recogida de firmas que empieza a partir de ya. Esta rueda de prensa viene exigida por la mala situación y la prácticamente inexistencia de la campaña de la aceituna. No olvidemos que de esta campaña de la aceituna, de esta recogida, dependen miles de familias de nuestra comarca. Y este año, pues por las condiciones climatológicas, pues se ve más mermada que la que hace dos años. Entonces, ante esta situación, Izquierda Unida no podemos quedarnos pasibles y, como bien ha dicho David, vamos a iniciar una campaña, tanto institucional como social, en la cual pues vamos a pedir la eliminación de peonadas cero y vamos a pedir planes de empleo especiales, tanto a las diferentes instituciones y a las que hagan falta, en el Gobierno central, porque creemos que se presenta un invierno muy, muy, muy duro y muy difícil para las familias de esta comarca. Independientemente de lo que estamos hablando de la eliminación de las 35 peonadas, es que ya la ley hace una desventaja legal ante los mismos miembros que cobran el subsidio agrario. No olvidemos que se benefician antes las personas que cobran la renta agraria como los mayores de 52 años para poder trabajar en los diferentes planes que se plantean desde los ayuntamientos, Profea, etcétera. Y se hace una marginación legal ante las personas que cobran el subsidio agrario con los 35, vamos, juntando las 35 peonas. ¿Esto qué significa? Que además de que no va a haber recogida de aceitunas, de que ya le digo, diferentes reuniones que hemos tenido con el sector agrario nos dicen que habrá entre un 25 y un 30% de campaña, pues como estas personas también se ven perjudicadas legalmente por esta situación que tienen administrativa, le va a ser más difícil conseguir esos días. Por eso de ahí que la eliminación sea, nosotros vamos a la eliminación total. También, desde Izquierda Unida, pues a través de la oficina de la vicepresidencia, vamos a pedir unas reuniones con la subdelegación de Gobierno para que se autorice la rebusca, cosa que de aquí para atrás se ha obviado, pero este año creemos que es un punto fuerte y que puede ser una posibilidad para que estas familias puedan tener una entrada económica para sus hogares, ¿no? Porque no solo estamos hablando de las 35 peonas, además de las 35 peonas que hacen falta es la falta de ingresos porque no hay campaña de recogida. Entonces se ve incrementada esta mala situación pues por las dos partes, no solo porque no van a cobrar subsidio agrario, sino porque tampoco van a poder hacer la recolección de la aceituna. Y no olvidemos que son en esta comarca casi el 90%, puedo decir, estamos a expensas de que haya una buena campaña para poder tener esa entrada económica en nuestros hogares. Eso, por un lado, va a ser la campaña institucional. Y la campaña social, pues la vamos a basar prácticamente como hace dos años. En el movimiento social, en los actos informativos, en los cuales le vamos a explicar a la ciudadanía la situación que estamos y lo que queremos, lo que quiere esta organización de Izquierda Unida. Y, a su vez, queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, porque esto es un problema que nos atañe a todos, no solo al sector agrario, sino también al resto de los sectores, porque no olvidemos que este es el primer eslabón de la cadena.
Evidentemente, si la familia tiene menos poder adquisitivo, pues compra menos, invierte menos, no hace obra, en fin. Entonces, queremos concienciar a la ciudadanía de que esto es un problema de todos los sectores. Y por eso pedimos desde Izquierda Unida que cuando se hagan las diferentes convocatorias y los diferentes actos, pues que acudan y que respalden en la medida que puedan, ojalá fuese masivamente, a estos actos, porque no olvidemos que esto lo cambiamos entre todos. Esto no es solamente de un sector, ni podemos ir por libre de cada sector indistintamente. Entonces, yo poco más tengo ya que explicar. Simplemente que a partir de hoy se pone esta campaña en marcha, que vamos a empezar inmediatamente. Creo que me parece que mañana vamos a empezar en Castro del Río, en el Mercadillo, con la recogida de firmas, la difusión de estos carteles y ponernos a trabajar. No olvidemos que Izquierda Unida pues son una fuerza social que queremos y creemos que la institución está para esto, para ayudar a la gente. Y de hecho, para muestra, como suele decir el refrán, un botón. Aquí tenemos a los alcaldes que lo pueden corroborar y evidentemente ellos pues podrán explicar más sobre esta situación y sobre lo que ellos tienen pensado cada uno en su ayuntamiento. Yo poco más, se da la palabra si algún alcalde quiere hacer alguna intervención y que explique lo que quiera a nivel municipal de cada ayuntamiento. No es una campaña nueva, desgraciadamente ya nos hemos visto también en otros años cómo hemos tenido también esa necesidad. Nadie mejor que nosotros y que los alcaldes de cada uno de nuestros municipios le ponemos cara. Estos no son datos estadísticos, podemos hablar evidentemente de que el 80% de la población de un municipio depende de una buena campaña de aceituna. Como muy bien ha dicho Manolo, esto es una cuestión que afecta a todo el tejido productivo de la localidad, ya sean comerciantes, ya sea el sector de la construcción, todo el mundo, evidentemente. Si una gran parte de la población vive de las peonadas del campo y vive también de estas prestaciones, pues eso repercute favorablemente en la necesidad de una reforma en la vivienda, en saber, evidentemente, si me puedo embarcar o no me puedo embarcar en una inversión determinada, y eso repercute, y lo sabemos perfectamente, en los ayuntamientos, con el número de licencias urbanísticas, con la situación también de muchísimos comercios, que se ven favorecidos precisamente también por una buena campaña de aceituna, y en definitiva, esto repercute favorablemente en todos los sectores del municipio. Yo creo que es una de las cuestiones importantes que tenemos que poner sobre la mesa. Como yo decía anteriormente, nosotros le ponemos cara. Nosotros a diario estamos viendo efectivamente cuál es la situación de la familia que están atravesando una situación bastante complicada y que viven casi muchas de ellas exclusivamente de las peonadas del campo y en este caso del cobro de una prestación ligada a esas peonadas. Tratamos también, y una cuestión importante, de que se evite también una mala práctica muy habitual también en estas campañas, como es la compra de peonadas. Evidentemente es otra de las cuestiones importantes que tenemos que dejar aparte, evitar también precisamente que se produzca esa compra, porque sobre todo sectores determinados van a salir muy perjudicados, y uno de los más perjudicados posiblemente sea el de la mujer. El sector de la mujer, prácticamente cuando hay una buena campaña de aceituna, ya tiene muchísimas dificultades para conseguir esas peonadas, para trabajar en la campaña de aceituna, pero cuando es una mala, prácticamente que no tiene oportunidad ninguna. No hay trabajo para los hombres, evidentemente menos aún para un sector que sale muy perjudicado como es el de la mujer. Y como digo, nosotros del ayuntamiento le ponemos cara. No son datos estadísticos, no es un porcentaje como se puede ver de otras administraciones. Nosotros lo estamos viendo a diario y sabemos cuál es esa situación. Es una exigencia, yo creo que es una exigencia el hecho de que hoy estemos aquí, que estemos dando la cara precisamente por ese sector tan importante en nuestro municipio, y el hecho de que esta campaña pues tenga una repercusión, como bien ha dicho también Manolo, tenga una repercusión mediática, tiene que tener una repercusión a nivel institucional con todos los cargos públicos. Yo creo que aquí hay que implicarse todos los cargos públicos de nuestra organización, no solamente los alcaldes, no solamente los coordinadores, yo creo que todos los cargos públicos, y tiene que tener evidentemente una repercusión social con esa recogida de firmas, que mientras antes mejor, evidentemente si ya se va a empezar directamente en Castro del Río, yo creo que durante esta semana se comenzará en todos los municipios, pues con esa recogida de firmas para que se vea el mayoritario apoyo que va a tener esta medida. No estamos hablando, como otros años, que se reduzca a 20 peonadas, estamos hablando de la eliminación total de las peonadas. Ya va a ser muy difícil conseguir 20 peonadas, con lo cual no estamos hablando de una reducción a 20, estamos hablando de una reducción a cero para que sigan cobrando esas prestaciones tan importantes en la situación que estamos viviendo. Y poner también una cuestión sobre la mesa. Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora y los programas que se han puesto en marcha, sobre todo a través de la Junta de Andalucía, estamos hablando del programa de empleo joven, estamos hablando del programa de exclusión social, estamos hablando del programa de mayores de 30. Yo no sé, evidentemente, si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero para mí es vender humo. Se está vendiendo humo.
Se ha vendido humo en este tipo de programas, no va a tener una repercusión tan importante como se ha dicho estos programas, porque prácticamente en nuestro municipio no va a haber casi ni para 20 días de contrato para los jóvenes y muy poquito dinero para los mayores de 30 años y para las personas que están en riesgo de exclusión social, con lo cual aquí hay que apostar decididamente. Vamos a dejarnos, evidentemente, de vender programas que al final no van a tener una repercusión en nuestros municipios, y vamos a apostar decididamente por este sector de personas que viven de la agricultura, que viven de la recogida de aceitunas, y vamos a, como digo, a propiciar el hecho de que no se tenga que solicitar peonada. Vamos a ir por la peonada cero, y al mismo tiempo, una cuestión que se me había quedado fuera, ese plan extraordinario de empleo que repercuta favorablemente sobre muchísimos trabajadores de nuestros municipios, que tenga una consignación económica importante, y vuelvo a repetir, que no sean brindis al sol como los que hemos tenido actualmente. Sabemos de la repercusión que tendrá para los habitantes de nuestra comarca el hecho de que este año prácticamente no haya cosecha de aceituna. El año pasado hubo una cosecha buena, se notó también un poco en la economía en los primeros meses del 2014. El año anterior tuvimos una mala cosecha, muy similar a la que tenemos ahora, y supimos de la repercusión que tiene. ¿Qué diferencia hay de la campaña de aceituna del 2014-2015 a la de hace dos años? Pues que los ciudadanos, las ciudadanas de la comarca se encuentran en peor situación, en peores condiciones que hace dos años. La crisis dura ya desde el año 2007, cada vez los recursos están más agotados, no solo las familias agotaron hace tiempo sus recursos, sino a veces también los recursos de familiares y de los familiares más cercanos, como por ejemplo los padres. Yo ahí tengo que poner muy en valor la labor que hoy en día hacen padres y abuelos con las familias, porque prácticamente están siendo el sustento de cientos de familias de la comarca. Por lo tanto, algún día habrá que reconocerle esa labor que se está haciendo, que nadie dice nada, pero que está ahí. Y gracias a ellos pues van subsistiendo. La campaña que se inicia ahora, yo creo que para que tenga una repercusión, no creo, estoy convencido, la repercusión adecuada, pues es necesario de que la ciudadanía se implique. Esto no es solo la responsabilidad de los políticos que estamos aquí coyunturalmente, porque no dejamos de estar de forma coyuntural, sino también de todas las personas que se van a ver afectadas. Que el que nos vea, el que nos oiga, pues que no diga, oye, mira qué bien que aquí los alcaldes, los miembros de Izquierda Unida de la comarca, pues un año más están al pie de las movilizaciones. No solo que lo diga o que lo piensen, sino que nos apoyen. Porque nosotros solos podemos llegar hasta donde lleguemos. Pero si hay una voz popular en la que todos vayamos en la misma dirección, pues seguramente nos haremos oír con más fuerza y con toda seguridad también, pues tendrá la repercusión que perseguimos, que es que las peonadas que nos exijan para cobrar el desempleo. Lo han explicado mis compañeros. Si las personas van a tener ciudadanos y ciudadanas de la comarca van a tener dificultad para conseguir las peonadas, pues lógicamente eso repercute en el desempleo del año 2015. Con toda seguridad, pues no van a poder ni cobrarlo. Por lo tanto, eso sería totalmente dramático en la comarca. Luego, la repercusión que tiene también el hecho de que no existan esas peonadas en la economía, que ya no depende, o sea, que no depende directamente del campo, pero que en cierta manera está unida, lo decía mi compañero Manolo. Por lo tanto, yo creo que debemos de remar todos en el mismo sentido, y desde aquí pues hacer un llamamiento, ya digo, a los hombres y mujeres de la comarca que apoyen todas y cada una de las movilizaciones, porque será la única forma de que al final se consiga las peonadas cero. Entendemos que va a ser algo muy positivo para todas aquellas personas que no van a tener ni siquiera tal ocasión de dar ni un día de aceituna. Va a ocurrir, El porcentaje de cosecha está estimado en lo que habéis comentado vosotros, entre un 20 y un 30% en los mejores casos. Habrá fincas enteras que no haya ni que darle vuelta, como se suele decir. Y otra batalla que tenemos ahí por delante, pues es el que se haya más percibilidad con el tema de la rebusca. Ahí pues también hacemos llamamiento a los empresarios del sector agrícola para que de alguna forma pues sean un poco más flexibles y solidarios en este sentido, porque no cuesta ningún trabajo, creo yo, ni tienen ningún tipo de repercusión negativa económica para el dueño de una finca el que se faciliten los permisos para que haya fincas que no se le va a dar, como he dicho, vuelta, porque ni siquiera le vale la pena coger las pocas aceitunas que les queda. Por lo tanto, yo agradecer a mis compañeros y a vosotros, a que estáis aquí presentes, porque hoy se inicia la campaña de Izquierda Unida que hay prevista, que ya sabéis que hay varias movilizaciones, recogida de firmas,
alguna movilización más que hagamos desde la comarca, mociones en los plenos, en fin, todo lo que hagamos va a ser poco porque el camino va a ser largo y con curvas, por lo tanto tenemos que estar todos unidos y ser firmes en nuestras convicciones y en nuestros propósitos. Yo creo que es una situación de rescate a las personas, la que hoy, y con tiempo, yo felicito a mi organización porque está respondiendo de una manera más que adecuada al drama que se nos cae, y no creo que tampoco esté exagerando, puesto que la situación es así, es muy palpable que no vamos a tener campaña. Tenemos una alta mecanización, llevamos muchos años ya también donde, pues bueno, digamos que el trabajo ha venido a repercutir directamente en los trabajadores y trabajadoras, concretamente, como bien decía el alcalde de Espejo, sobre la mujer trabajadora, y tenemos que tener las cosas claras en ese sentido, y yo, como digo, reitero ese impulso que desde mi organización política, desde Izquierda Unida, se hace, porque es muy preocupante para nosotros los alcaldes ver cómo la situación, lejos de mejorar, va empeorando. Ayer celebraba la presidenta un año de gobierno y no creo que haya muchos motivos para celebrar. Yo creo que es un año donde el paro, lejos de disminuir en nuestra comunidad autónoma, ha aumentado, y al margen de esa apuesta por un gobierno progresista, donde nuestra fuerza política está haciendo lo posible para conseguir o intentar que los gobiernos de derecha no tomen medidas más extremas, entiendo que hay una responsabilidad clara por parte del Gobierno andaluz, que tiene que tomar esas medidas. Hay que pedirle responsabilidad al Gobierno central, pero hay que pedirle también responsabilidad al Gobierno andaluz. En ese sentido, esta movilización es muy importante que aglutinemos y que veamos la iniciativa, que parte desde aquí sea una iniciativa, que sea una iniciativa compartida, donde yo espero que todos los grupos políticos, todos aquel o aquella, independientemente de las, digamos, simpatías políticas que puedan tener, se aglutinen en torno a la necesidad de movilizarse, porque la movilización da fruto, la movilización da resultados. Ahora nos vamos un momento a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta con la agenda. Cocedero de mariscos Espartero. Gambas, langostinos, cigalas, langostas, camarones, cuerpos, buey de mar. ¡Qué ricos! Todo del cocedero de mariscos Espartero de Castro del Río. Langostinos o gambas blanca de Huelva recién cocido. Langostinos tigre, patas medianas, bogavantes, mejillón media concha gallego. Para cualquier tipo de celebración, para las mejores ocasiones, en familia, con los amigos, consuma los productos del cocedero de mariscos Espartero en calle Olivo 23 bajo de Castro del Río.
con Telecastro, tú te conviertes en el protagonista. Disfrutas de las personas que tienes cerca y acercas a las personas que tienes lejos. Con Telecastro, instalas en tu hogar una ventana al resto del mundo y recibes una atención al cliente cercana y personalizada. Hazte de los tuyos. Hazte de Telecastro. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que el tu andar andar reluce la acera andar andar. Sonriera bajo un sombrero, ay, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que tu andar andar reluce la acera. Al andar andar. Bien, el próximo sábado 27 de septiembre a las 13 horas, a las 1 de la tarde, se inaugurará en el Llano del Espinar el Parque Don Antonio Ramos Asensio. Además, el mismo sábado se celebrará la segunda carrera de postas Ruta del Califato. Tendrá lugar a lo largo de todo el fin de semana esta prueba deportiva de alto nivel y que emula cómo se trasladaba el correo en el pasado. Comienza en Alcaudete el sábado 27 a las 9 de la mañana, desde donde saldrán los coches cada 5 minutos. Entre las 12 y las 2 de la tarde está previsto que pasen por Baena y a partir de las 15:40 y hasta las 17:40 llegarán a la meta de la segunda etapa en el Paseo Municipal de nuestra localidad, con una posterior entrega de trofeos por parte de las autoridades. El domingo 28 a las 9 de la mañana volverán a partir de nuestro paseo municipal, que es donde dejaron la etapa anterior, y partirán hacia Santa Cruz y de allí hasta Córdoba, donde tendrá lugar en las Caballerizas Reales la entrega de premios. Bueno, y tenemos también varios programas de los que informar a nuestros ciudadanos. El Ayuntamiento de Castro del Río desarrollará 6 proyectos de empleo en el programa para parados de menos de 30 años, subvencionado por la Junta de Andalucía. Los programas en los que participarán 97 empleados con un presupuesto de poco más de 182.000 euros van dirigidos a la restauración del patrimonio, a las mejoras de acceso y movilidad y también a parques y jardines. Como hemos dicho, en el marco de este programa se contratarán a 97 desempleados de la localidad con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años en periodos de 1 y 2 meses. Todo ello acorde a su perfil curricular y a la titulación académica que posea. Dentro de las materias de los proyectos solicitados por el Ayuntamiento encontramos, entre otros, asistencia y ayuda a domicilio, servicios de proximidad y limpieza, protección del medio ambiente, revalorización de espacios públicos urbanos, promoción del turismo y desarrollo cultural. El consorcio está pendiente de la resolución definitiva por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía para iniciar los proyectos solicitados. A Castro del Río le corresponden, como hemos dicho anteriormente, 182.698 euros para invertir en las contrataciones de las que hemos hablado y que destinará íntegramente a sufragar los sueldos de los 97 jóvenes. Además, también el Ayuntamiento de Castro del Río desarrollará 3 proyectos de empleo en el programa para parados de mayores de 30 años, subvencionado también por la
Junta de Andalucía. Los programas en los que participarán 57 desempleados con un presupuesto de más de 74.000 euros va dirigido a la restauración del patrimonio, a las mejoras de acceso y movilidad y también a parques y jardines. Cada uno de los proyectos tendrá una duración de 6 meses desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de abril de 2015. La selección de personal se llevará a cabo en la oficina del SAE entre el personal de desempleo de la localidad. Dentro de cada proyecto se contempla la contratación de 9 personas con un tiempo de contrato de 2 meses de duración a tiempo completo, excepto el proyecto de restauración de patrimonio histórico que, por sus características especiales, será un contrato de 3 meses de duración. Todos los contratos se realizarán con personas cuyo grupo de cotización esté comprendido entre el 4 y el 10. Además, el Ayuntamiento de Castro del Río quiere informar de que va a implantar la administración electrónica. Ya ha adquirido los equipos necesarios por un importe de 12.000 euros y tan solo serán necesarios 3 meses a partir del mes de octubre para que funcione a pleno rendimiento con las herramientas de prensa. El cambio ahorrará tiempo y dinero a la institución y permitirá iniciar trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar, pues a través de medios telemáticos, y con esta forma el ayuntamiento se podría decir que permanecerá abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, les informamos también de que la Asociación Cultural Amigos del Rollo va a celebrar una asamblea el próximo sábado 27 de septiembre en la Casa de la Cultura y la Juventud a partir de las 12 del mediodía. En ella se hablará sobre lo acontecido a lo largo de su primer año de vida y también sobre los proyectos que tienen previstos para el 2015, así como del equipo de sonido que han comprado y el estado de cuentas en que se encuentra la asociación. También se dará la bienvenida a los nuevos socios y colaboradores. Bien, por mi parte nada más, recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Que pasen una feliz semana. Hasta entonces.